Far away from the forest, over a hill, over a plain, someone sings a song. Old man river, old man river, the girl's still rolling. Muy buena gente, hoy estamos madrugadores y hemos vuelto a Extremadura, así que nada, vamos a subir montaña arriba y a ver qué sale. Esta es una anemóptera, se la conoce como duende. No es ni mariposa ni libélula. Vuela muy lentamente, es exclusiva de la península. Se ve en pocas zonas, pero en estos lugares es muy numerosa. Más cuanto más al sur nos vamos. Son diurnas y están escondidas durante la noche. Las adultas consumen polen y viven solo unas pocas semanas. Tienen cuatro alas, aunque las dos posteriores no sirven para el vuelo en sí. Los colores le permiten camuflarse cuando se posa sobre las ramas. ¡Truqui! Esta es un tipo de libeluloide. A primera vista recuerda a una mariposa o polilla, pero no. El cuerpo está cubierto de pelo negro. A esta la podemos ver por toda Europa, pero es un insecto muy amenazado de extinción. De hecho, esta es la primera que me encuentro. Cazan animales sobre el suelo. Las alas son membranosas, nada que ver con las alas de las mariposas. Tiene colores muy bonitos y, aunque recuerda a una avispa, es completamente inofensiva. El palabro. Palabro. Neurópteros. Es un orden de insectos cuyo nombre significa alas con nervios y que se caracterizan por tener antenas, por tener unas piezas masticatorias bucales, ya que la mayoría de ellos son depredadores, y la característica principal es que tienen dos pares de alas membranosas. Ya está. Yeah. Yeah.
Esta es una Philodromus, que yo sepa no tiene un nombre más cristiano. Es una araña grandecita, para ser ibérica. Los colores son perfectos para que no la vean en su entorno. Hace estos sacos de tela, donde deposita otro saco más pequeño con huevos. ¡Uy, la hostia bendita! Madre e hija se encierran aquí hasta que las crías realizan las primeras mudas y ya pueden valerse por sí solas. Espera quieta sobre rocas o musgos y cuando ven alguna presa se lanzan sobre ella. Este es un lagarto verde y negro, es el segundo lagarto más grande de la península, por detrás del ocelado. Como es arborícola, tiene las patas traseras típicas, como las de las iguanas, con 5 dedos muy largos y uñas también largas. Las patas delanteras también tienen uñas para poder subir por troncos y rocas. Este solo tiene unos meses y tiene los colores un poco apagados, pero de adultos desarrollan colores muy bonitos. Muerden todo lo que se mueva, arañas, insectos, cuando son más grandes ratones, pollitos. Lo malo es que no suelta con facilidad. Este es de la misma familia que el ocelado. Y yo la verdad es que no sabría con cuál quedarme, porque es que me parecen los dos, o sea, mira qué colores más bonitos. O sea, yo no sabría con cuál quedarme de los dos. Están protegidos, son endémicos de la península y la verdad que se ven muy pocos. Solo están activos en primavera y verano, con el frío se entierran o hibernan, como este otro. ¿Los lagartos nadan? Sí. Y muy bien, pero no los vais a ver nunca nadando en una charca o en un río.